Hola chicas, por aquí me han venido a visitar mis nietecitos y mis hijas. A mi trabajo, estoy trabajando, estoy limpiando por aquí mis cuartos en el Alpine. Y con mucho calor, está bastante, bastante calor hoy día. ¿Cuántos grados hará? Ahorita 26 o 27 grados. Wow. ¡Ay! ¡Está loja, miren! Está precioso, precioso, miren el día. Miren el cielo azul y esas montañas, wow. Vivi, ¿por qué está así como un poquito? Ven así un poquito así de... Ah. Seguro hay... Y miren por aquí, me han traído un helado porque ya no soporto el calor, chicas. Ando trabajando, imagínense trabajar con 26 grados, wow. ¿Qué no? ¿Qué no va a beber mucho? Ay, ¿qué? ¿Qué? Ahora sí me voy a trabajar, hija. ¿Ya se van? Ya nos vamos. ¿Cómo están? Por aquí. Yo llegando del trabajo y voy a regar mis plantas, chicas, a ponerles agua. Y miren, esto es lo que les pongo para que se pongan así bien bonitos. Y ahora sí, chicas, por aquí ya las estoy regando. Esta también necesita, miren. La de acá. Las estoy regando después de hace mucho, mucho tiempo. Otra. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes por aquí, chicas. Llegué de trabajar y ahora sí me voy a poner, chicas, a preparar por aquí una cena así nomás rapidito, fácil y rápido, chicas. Me voy a preparar una pechuga ahí en mi air fryer y aquí a mi hija también una milanesa de pollo, chicas. Sí que está bien, bien caliente. Estamos con 26 grados. Y ya, estuve trabajando, no les pude grabar por ahí, mis hijas me llegaron a visitar, creo que les grabé un poquito, pero de todas maneras, feliz martes, chicas, inicio de semana, bueno, ayer fue lunes, hoy es martes, ayer, chicas, no les grabé nada porque ya no tuve nada de tiempo, como les digo, en verano, siempre yo trabajo más, mis amores, así que no les pude grabar nada, pero hoy dije, miren, ya son aquí las 6 de la tarde, son las 6 de la tarde, chicas, y yo recién por aquí puedo coger un ratito la cámara. Tuve bastantes cuartos de limpiar, lavandería también de doblar, así que estamos full, chicas, estamos full trabajo. Y ahora sí, por aquí me van a acompañar. Me voy a poner, chicas, a preparar mi cena porque tenemos que comer, chicas, así es. Eso es de todos los días. Uno no puede estar sin comer, tenemos que alimentarnos. Y ahora sí me voy a poner, chicas, aquí a cocinar. Luego me voy a dar un baño y a descansar, chicas, a editar por ahí un poquito este video para podérselos compartir si puedo mañana mismo o el jueves. Y ahora sí me voy a poner por aquí. Chicas, aquí voy a preparar milanesa de pollo para mi hija. Voy a ponerle sal, pimienta y ajo, chicas.
miren, chicas, le voy a poner este pan. Y con este me gusta así chuntarlo un poquito. Miren, lo pongo aquí en este para que no se haga un relleno o se salga el pan. Y luego le pongo un poquito más. Esto es para mi hija. Y aquí mismo voy a poner el aderezo, chicas, que ajo, pimienta, sal, voy a ponerle aquí comino. Ya, esta es salsa de soya, yo le llamo sillao. Y también aquí tengo páprica. Esta es páprica, pero yo le voy a poner este así panquita. Que lo acabo de abrir, chicas. Tal vez es el último que tengo ya de mi Perú que traje. Este es el mismo, pero este es así seco. Una gotita también aquí de vinagre. Y ahí la voy a dejar marinar por media hora. Ahora sí, chicas, vamos por aquí a poner esta pechuga. Así. Así. Voy a ponerla por 15 minutos y luego la volteo para que se cocine. Miren, aquí dejo reposar este para de aquí a lo que lo volteo le pongo otro poquito ahí, chicas. Y por acá estoy preparando arroz. No pensaba preparar, chicas, pero mi esposo llegó. Se fue a trabajar a la cabaña, les cuento, y me dijo que se iba a quedar, allá iba a pasar la noche. Pero resulta que llegó y miren, ya le preparé por aquí otra milanesa para él con mi hija. Y allá mi pechuga para mí. Y también, miren, estoy preparando este que es una crema de choclo, pero yo no le pongo leche, ¿no? Como un pepián de choclo, miren aquí. De aquí le voy a poner un poquito de culantro. A él no le gusta así con leche. Entonces ahí le estoy preparando. Y ahora sí, ya tengo aquí mi sartén. Y vamos a poner aceite para freír las milanesas. Memories bring back you. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Memories bring back, memories bring back you. Sitting pretty and patient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation. También le pongo sal. Miren, ya hasta mis pechugas ya paró. A ponerle sal. Y el limón. Y apenitas así una gotita de aceite de oliva. Miren qué deliciosa quedó esta pechuga. Get to my bed and feel an ocean. We don't need nobody. I see your body. Nothing but sheets in between us. And I'll get no furry. Hey, and I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. Woo. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boys at home. You gotta go to work. Just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You, you make me, wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me. See you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. You just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna. Bien, chicas, mi plato. Qué deliciosa quedó mi pechuga. Wow. Miren qué deliciosa me quedó mi pechuga aquí en la air fryer. Se los recomiendo. Les dejé el link en la cajita de descripción por si la quieren ordenar, chicas. Es muy económica. Me costó esa air fryer $85, chicas. De todas maneras, aquí despido este vlog. Espero les guste, que tengan un hermoso día y las veo en el siguiente video, si Dios lo permite. Besitos, bye.